Le proponemos un viaje por la historia de la informática. La iniciativa ha partido del Museo de Informática de la Universidad Politécnica de Valencia, que a través de una exposición y aprovechando la presentación del libro Un viaje a la historia de la informática, invita a todo aquel que lo visite a sumergirse en el océano histórico informático. Por eso lo que hace es presentar al público, sobre todo a los alumnos de la escuela y también al público en general de, de la universidad, esta publicación de, de carácter divulgativo y didáctico. El Museo de Informática de la UPV fue inaugurado en el año 2001. Desde entonces se han llevado a cabo diversas actividades para la conservación y divulgación del patrimonio informático. El museo organiza un bon grapat de divulgatives i culturals, entre elles destaquen sobretot les visites guiades. Talleres de, de programación en, en Scratch, que es una herramienta de es un lenguaje eh, muy popular, para enseñarse a programar, y también hay un taller de retroprogramación, es decir, de ordenadores que tienen más de 30 años de, de la antigüedad. La publicación, para la que se ha contado con la participación de varios profesores de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, recoge la máxima del museo: la conservación, el mantenimiento y la comunicación del patrimonio informático. De hecho, los objectes protagonistes del llibre estan expuestos en la mostra que acoge el hall del l'edifici 1G del campus de Vera. El que fa la exposició és presentar una sèrie de de del fons Museogràfic de del Museu que eh il·lustren d'alguna manera el contingut del llibre, el contingut de la publicació. Així, per exemple, podem trobar des de diferents calculadores mecàniques, eh, electròniques de les primeres, com manuals o ejemplos eh, de impresión 3D. Todos son aspectos que están replegados a, a la publicación. La exposición Un viaje a la historia de la informática permanecerá abierta al público hasta el próximo 22 de diciembre.